Sabemos es lo que nos informó el personal de Guardia Urbana que estaba afectado a la actividad del sábado a la noche, que eran dos personas. Nosotros tenemos dos personas por turno, más la jefa o el jefe que eventualmente se suma. Nosotros tuvimos la deserción a la 1 de la mañana de un personal que se sintió con problemas gástricos y abandonó el lugar, el lugar que tomó la jefa del área. De modo que teníamos dos personas asignadas al control y bueno, en un determinado momento la cantidad de público que asistió a ese espacio, que es el espacio del ferrocarril, realmente superó toda posibilidad de que el personal pudiera impedirlo. Se pidió la colaboración a la policía, pero bueno, la policía lamentablemente también estaba con otras actividades porque tenían que trasladar a un detenido a la ciudad de Marco Juárez y bueno, así esto se llevó a cabo. Nosotros no tenemos demasiadas posibilidades de contener a un grupo de personas numeroso, como en este caso. Es incluso riesgoso para la integridad de los inspectores tratar de disuadir una fiesta de estas características, un evento de estas características, y bueno, se limitaron a controlar que las cosas no pasaran a mayores, que no hubiera algún tipo de incidente. Esto fue lo que se nos informó por la mañana. Yo inmediatamente tomé contacto con el jefe de la unidad departamental, con el comisario Javier Lozano, y que esta mañana a las 8:30, junto con el comisario Silvio Sosa, se presentaron y bueno, analizamos un poco lo sucedido, que tiene también un poco de historia. Nosotros comenzamos con las primeras situaciones que se planteaban, como ustedes recordarán, fuera del ámbito de la ciudad. En algún momento, cuando se hacía un control mucho más estricto de esta actividad de los jóvenes y se impedía que llegaran a estos lugares públicos, los jóvenes terminaban yendo a campos linderos, a caminos rurales, y en muchos casos de ellos a localidades vecinas donde estaba permitido de alguna forma algún tipo de actividad nocturna. Razón por la cual había un reclamo, incluso en algún momento con los propios concejales hicimos una reunión para tratar de encontrarle alguna salida a esto. Allí decidimos que la salida más ordenada y más lógica era permitir la apertura del local bailable que hay en la ciudad, que tiene un espacio muy amplio al aire libre, como todos saben, que tiene capacidad para 4.000 personas, y todo se había organizado como para que eso pudiera darse, ¿no? Esto fue unos días antes de Navidad y de Año Nuevo, de la fiesta de fin de año. Lamentable, había un acuerdo con el propietario que se comprometían a cumplir con un determinado protocolo, el comité de crisis estaba de acuerdo, pero bueno, llegó en ese momento una orden del COE central de la provincia que impedía o prohibía todo tipo de actividad hasta el 30 de marzo, prohibía todo tipo de actividad, digamos, de boliches bailables o discoteca. Así que eso no se pudo llevar a cabo. Transcurrieron las actividades con distintos espacios, digamos, donde los chicos se juntaban. Durante el mes de enero es muy común que los chicos se vayan a localidades o a ciudades de vacaciones, como Carlos Paz y Santa Rosa de Calamuchita, y la cosa se distendió bastante. Y ahora, bueno, los jóvenes habían encontrado allí un espacio como para juntarse y para reunirse de manera bastante tranquila, que venía siendo controlado por la Guardia Urbana, pero que, bueno, lamentablemente este sábado, por circunstancias determinadas, aparentemente ha habido un cierre o una merma en la actividad en las localidades vecinas, por diversas circunstancias, y aparentemente todo ese grupo de personas confluyó este sábado en la ciudad de Corral de Busto. También lo que antes era solamente una reunión de jóvenes que no pasaba de una charla en un espacio al aire libre, este sábado particularmente confluyó también la aparición de equipos de música como para darle ya una impronta más de boliche bailable al aire libre. Así que bueno, eso no era lo que estaba pensado, no era lo que se podía llegar a tolerar, y por esa razón hemos concluido en la reunión con la jefatura departamental y con la policía local de que se va a impedir a partir del fin de semana que viene esta participación o esta posibilidad de juntada de los chicos. Nosotros vamos a tomar desde hora muy temprana, con un operativo preventivo, todos los lugares públicos posibles, y se va a impedir de esa manera que los chicos se congreguen y se junten en gran número, como vino sucediendo, como sucedió este sábado a la noche.
Roberto, justamente escuchándote, marcabas en primera instancia el paralelismo de lo que fue en un comienzo cuando los chicos se juntaban en lo que era la zona rural, y ahí decías, bueno, eso ocurrió cuando el control era mucho más dentro de la ciudad y después se logró que los chicos estuvieran en diferentes lugares dentro de la ciudad. Lo que se busca ahora es justamente volver a reforzar ese control en los diferentes puntos de la ciudad como para que eso no suceda. Sí, lamentablemente a eso tenemos que llegar, porque lo que se vivió el sábado fue realmente malo, nocivo, peligroso, en todo sentido, ¿no? Porque allí, al no estar en un ámbito privado, con participación de la policía como adicional y con todos los reglamentos que tiene la ordenanza de espectáculos públicos y que los propietarios tienen que acatar y de hecho acatan, todo eso se transforma en algo complicado, ¿no? Porque el consumo de alcohol de los jóvenes es exacerbado, o sea, allí no hay una persona que les vende el alcohol, sino que cada uno se toma todo el alcohol que quiere. Esto supone un riesgo, no hay control de ingreso de menores de edad, o sea, en una confitería bailable el propietario, la gente que está en la entrada puede controlar, debe controlar la edad de los jóvenes. Si bien aquí en Corral de Busto desde los 15 años los chicos ya pueden ir a la discoteca, tenemos información de que en ese espacio habría habido jóvenes menores inclusive a esa edad. El control de la finalización del evento, o sea, estos eventos si no los controla nadie pueden terminar a cualquier hora. Todo eso lamentablemente se fue de las manos, no se puede, ocurrió y no queremos que ocurra. Lamentablemente nuestra intención era encontrar un espacio para que los jóvenes se encuentren en un ámbito de tranquilidad, como si estuvieran en la plaza, por ejemplo, y de hecho eso sucedía, pero ahora estas circunstancias nos obligan a volver al viejo esquema de controles preventivos, porque insisto, cuando esto se da y cuando la reunión se logra, es muy difícil volverla atrás sin tener que lamentar algún tipo de situación no deseada.